Última parte de la receta de lentejas. Echamos el tomate molido. Ya tiene ajo, ya tiene cebolla, el tomate, ya tiene. Voy a echar el tomate. Dejaremos que empiece a hervir para poder agregar las lentejas. Mi abuelita las cocina al hervirlas con un poco de sal. Las lentejas nosotros comemos. Para terminar agregamos el plátano macho previamente, frito y unas ramitas de perejil. Ahora ya tienen otra opción para la comida de hoy. Esta es la comida más favorita de la pequeña. ¿Y ya está? Ya, todo. Nomás que se hierva, ya se baja y a comer.